ama como solo sé. Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Mis hermanos, en el nombre del Señor, la honra tengo para entregar el mensaje en esta noche, y también entregar los saludos de nuestros pastores a la iglesia en general. Voy a la oración para dar inicio a este servicio, así que le invito a orar, mis hermanos. Dios y Padre Santo, en esta hora vamos a tu presencia, mi Dios bendito, tal como somos, Señor. Ante ti estamos descubiertos, pero te vamos en esta hora para clamar misericordia, para pedirte perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Queremos en esta hora, mi Dios, sentándola a tu mesa para compartir tu palabra y que ella sea alimento, medicina para nuestras almas. Te ruego que bendigas a cada hermano, hermana que está en este momento en comunión en este servicio. Y que podamos hacerlo en comunión, aunque no lo veamos físicamente, pero estamos unidos en el Espíritu, Señor. Padre Santo, pon palabra en mi boca para poder hablar de tu palabra, y que ésta sea refrigerio para nuestras almas. Dirige este servicio de principio a fin, y tu bendición a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Ahí tenemos lectura, los versículos del tema de Jesús y Zaqueo. San Lucas, capítulo 19, y dice así en el nombre del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Le pido a mi Dios que me dé gracia y sabiduría de su Santo Espíritu para poder conversar de este mensaje que quizá muchas veces ha escuchado. Y casi nos imaginamos de memoria todo este pasaje bíblico en que habla que Jesús entró a Jericó. Jericó era una ciudad
que está cerca del río Jordán. Es una localidad de hoy día que se denomina Cisjordania en Palestina. Y los primeros habitantes de Jericó, como historia, eran los cananeos de esa ciudad. Bueno, dice que Jesús entrando a esta ciudad, mucha gente iba con él. Porque a Jesús mucha gente le seguía, ya sea por los milagros que él hacía y otros también por escuchar la palabra, una palabra diferente, un mensaje que tocaba los corazones. Y dice que en esta ciudad había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era cobrador de impuestos, Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos. Era un hombre muy despreciado, odiado, porque, bueno, todas esas personas eran, por lo general, eran ladrones, sinvergüenza, eran cobradores de impuestos, hombres que se dedicaban a cobrar aquellos dinero. Bueno, dice que este hombre supo que Jesús iba a pasar por esa ciudad. Y no sé qué, a Zaqueo le dio el deseo de conocer a Jesús. Pero tenía un obstáculo. Y ese obstáculo, dice la palabra del Señor, que era bajo de estatura. No sé cuánto me diría, pero la verdad que para él era un problema. ¿Para cuántas personas a veces hay problema para acercarse a Jesús? Hay dificultades, hay cosas que le impiden acercarse a Jesús. Bueno. Zaqueo tenía este problema de su estatura y dice que si le vino el pensamiento de subirse a un árbol, a un árbol sicómoro, dice la palabra aquí, para saber que él iba a pasar por ahí Jesús y de ahí lo iba a mirar cómo era, verlo físicamente. Sicómoro era un árbol de la familia de la higuera, era más o menos de ese tipo de árbol. Bueno, Zaqueo subió a ese árbol para ver a Jesús, verlo pasar. Y quizás con eso se contentaba y sacaba la curiosidad de ver a ese hombre de que tanto hablaban. Y después se iba a bajar y se iba a ir para su casa, a seguir su vida cotidiana. Pero no sabían Zaqueo lo que le venía. Dice que él subió a este árbol y cuando Jesús dice, pasó por aquel lugar, dice que se detuvo. Y levantó la mirada y vio a Zaqueo que estaba arriba. Qué sorpresa, ¿cierto? Zaqueo solamente quería verlo pasar. Como alguien dijera, quería sacarse una selfie con Jesús, tenerlo de recuerdo. Como muchos que se acerquen a Jesús por, no sé, por estar. Pero no hay un mayor compromiso. Bueno, resulta que Jesús se detuvo, miró hacia el árbol. Y le habla a Zaqueo. Qué increíble todo lo que pasa, el cambio que se produce de solamente querer verlo. Ahora ese Jesús, ese Señor le está hablando. Y le dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, baja, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué increíble, qué cambio, qué de solamente ser un espectador. Ahora Zaqueo era parte del momento, era protagonista del momento, y nada más y nada menos que con Jesucristo. Dice que él bajó de prisa y que le recibió, dice que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mire, este hombre cobrador de impuestos, este hombre que no era querido en la ciudad, dice que bajó y contento le recibió en la casa. Y aquí siempre pasa esto, que los hombres que conocían a Zaqueo, que era un ladrón, un sinvergüenza, un cobrador de impuestos, que quizás poca gente hablaba con él, dice que murmuraban diciendo, pero ¿cómo Jesús, si él es maestro, él conoce las cosas, porque Dios conoce las cosas? Si supiese con quién va a comer, claro que Jesús sabía. Él conoce las cosas, Él conoce quiénes somos, Él sabe de dónde venimos,
conoce nuestro secreto, lo que nadie sabe. Dios conoce las cosas. Bueno, pero Jesús no se dejó llevar por la murmuración. Y dice que Zaqueo, dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a comer con un pecador. Entonces Zaqueo, mire, puesto en pie, dijo al Señor, mire, entró a la casa de Zaqueo, se sentaron a la mesa a comer. Y dice que sin Jesús hablar un mensaje, sin reprenderle, arrepiéntete, conviértete de tu maldad. Dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué increíble. Yo pienso en esto, que Jesús no tuvo que predicarle a Zaqueo. ¿Qué habrá visto Zaqueo en Jesucristo, en la mirada, en la presencia que irradiaba el poder del Espíritu Santo de Dios en él? La gracia que tenía Jesús, el poder de Dios mismo con él, dice que produjo algo increíble en Zaqueo. Y sin Jesús decirle nada, a Zaqueo le nació, cambió. Algo pasó en Zaqueo. Y dice, mire, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, lo que a Zaqueo, para él, lo primero era el dinero, ganar dinero, como sea, robando. Cuando vio que Jesús entró a su casa y Dios hizo algo en su corazón, dice que sus prioridades cambiaron. Ahora el dinero que para él era prioridad, mire, era capaz de darlo. Porque parece, se dio cuenta que allí había algo más que dinero, que era más que el poder que él tenía. Mire, se dio cuenta que había algo glorioso en su alma, en su corazón. Zaqueo le abrió la puerta de su casa, pero también le abrió la puerta de su corazón. ¡Qué maravilloso es esto! Y el Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué hermoso, hermano! Mi hermana, el cambio que produjo Jesús en el corazón de Zaqueo. Así también el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga en esta noche, que este mensaje haya llegado a su corazón. Y para que siga usted meditándolo en su casa. Vamos a orar por este mensaje, mis hermanos, y también oraremos por los enfermitos. Amén. Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra, en que nos das este ejemplo de Zaqueo, el cambio que produjiste en él, Señor. Cómo lo cambiaste, lo llamaste a esta salvación. De ser un hombre perdido, lo llamaste a esta salvación tan grande, porque también él era hijo de Abraham, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, también queremos clamar por los enfermos, por aquellos que están en un hospital, enfermos de cualquier enfermedad o de este virus que anda, Señor, mundialmente. Ten misericordia de cada hermano, de cada hermana, para que tu mano poderosa le alcance y le sane por misericordia. Y confirma todo este servicio, mi Dios. Lo hemos hecho con temor hacia ti, Padre bendito. Tu bendición de lo alto a través de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga. Oh,
La gloria es para el Señor.